Hola chicas y chicos, con ustedes Silvana. Hoy voy a tejer punto velero. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho, 1, 2, y dos motivos a lo alto. Así se ve el lado derecho, el lado revés, el gráfico y la explicación de cada uno de los símbolos. Voy a dejar, como siempre, publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la caja de información abajo de este video. También ahí en la caja de información voy a dejar link hacia mi página de Facebook y la página de Instagram. El motivo es múltiplo a 17 puntos más 2 puntos del borde. Después, a lo alto repetimos el motivo desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 27. Vuelta número 29 tejemos igual que la vuelta número 1. Hay una particularidad, que estos puntos significan, digamos, estos signos, el círculo este en rojo, en negro, perdón, significan los puntos al derecho en las vueltas impares. Y estos mismos puntos tenemos que tejer al derecho en las vueltas pares. Los demás puntos en las vueltas pares tejemos como se nos presentan, ¿no? Salvo estos círculos negros. Lazada tejemos en las vueltas del lado revés, tejemos con el punto al revés. Y estos puntos tejemos en el punto al derecho. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, estamos tejiendo, por ejemplo, la vuelta número 1. Como aquí en el gráfico están indicadas las vueltas impares nada más y las vueltas pares no. Entonces, leemos el gráfico en las vueltas impares desde la derecha hacia la izquierda. Tejemos hasta aquí. Repetimos el motivo las veces que sea necesario. Y después, en las vueltas pares, para no equivocarse, leemos la misma vuelta, pero desde la izquierda hacia la derecha. Estos puntos tejemos como se nos presentan. Se van a presentar al revés, entonces estos puntos tejemos al revés. Y estos puntos tejemos al derecho. Voy a tejer la vuelta número 2 y la vuelta número 4 para mostrarles cómo se teje el lado revés, y después, bueno, ustedes van siguiendo este diagrama para tejer. Bueno, vamos a tejer un motivo, para eso montamos 17 puntos más 2 puntos del borde. Vuelta número 1, punto del borde. Tejemos la vuelta número 1 con todos los puntos al derecho. Según el gráfico, estoy estrenando nuevas agujas de bambú que compré. Todavía están como... hay que tejer un poquito para que estén muy lisas, digamos. Se escucha un poquito el ruido, pero bueno, son muy livianas y la verdad que son bastante cómodas. No tienen este sonido de agujas de metal. Bueno, la vuelta número 1, todos los puntos al derecho. Último punto del borde, lo tejemos siempre al revés. Vuelta número 2, punto del borde. Fíjense, punto del borde lo pasamos sin tejer. Fíjense cómo hay que hacer. Tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? ¿Son 10? Sí, 10 puntos. Tejemos al revés, como se nos presentan. Después, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos al derecho, aunque se nos presentan al revés. Estos puntos tejemos al derecho en todas las vueltas. Y un punto al revés. Bien. Es fácil,
fijándose el gráfico no es nada difícil. Bueno, 10 puntos al revés. Seis puntos al derecho. Un punto al revés. Último punto del borde lo tejemos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, punto al derecho, lazada. Cinco puntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho, nueve puntos al derecho, último punto al revés. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4. Miren, la vuelta número 4 también vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos puntos tejemos al revés porque se nos presentan al revés. 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho. Lazada tejemos al revés y punto al revés. Bueno, después ya se van a dar cuenta, no voy a tejer más las vueltas del lado del revés, espero que se entienda bien. Ustedes van siguiendo el gráfico. Bueno, tejemos la vuelta número 4, punto del borde. Tejemos 10 puntos al revés. 5 puntos al derecho, 5 puntos al revés, y último punto del borde lo tejemos al revés. Vuelta número 5, punto del borde, 2 puntos al derecho, lazada. 4 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 9 puntos al derecho, 5 puntos del borde al revés. Vuelta número 6, tejemos según como expliqué antes cómo hay que tejer las vueltas pares. Vuelta número 7, punto del borde, 3 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 9 puntos al derecho, 1 punto del borde al revés. Vuelta número 9, pasamos un punto sin tejer, 4 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho,
9 puntos al derecho, 1.º punto al revés. Vuelta número 11, punto del borde, 5 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 9 puntos al derecho, 1.º punto al revés. Punto del borde, tejemos 6 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 9 puntos al derecho, 1.º del borde al revés. Vuelta de revés número 14, tejemos con todos los puntos al revés en este caso. Vuelta número 15, tejemos con todos los puntos al derecho. Ahora fíjense, vuelta número 16, tejemos con 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, 8 puntos al revés. Según el gráfico, vamos a tejer juntos la vuelta número 16, punto del borde, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, 8 puntos al revés. Último punto al revés. Vuelta número 17, punto del borde, 7 puntos al derecho, 1.º simple, para esto pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho. Ahora deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 5 puntos al derecho. 3 puntos al derecho. Punto del borde al revés. Bien, ahora, según el gráfico, fíjense, la vuelta 18 se teje 4 puntos al derecho, 5 puntos al revés, 8 puntos al derecho. Y vamos a ir repitiendo, ¿no? 4 puntos al derecho, 5 revés, 8 derecho. Vuelta número 19, punto del borde, 7 puntos al derecho, 1.º simple.
4 puntos al derecho, 4 puntos al derecho, punto del borde al revés, vuelta número 21, punto del borde, 7 puntos al derecho, disminución simple, tres puntos al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 23, punto del borde, 7 puntos al derecho, disminución simple, 2 puntos al derecho, lazada, 6 puntos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 25, punto del borde, 7 puntos al derecho, disminución simple, 1 punto al derecho, lazada, 7 puntos al derecho, último punto al revés. Vuelta número 27, punto del borde, 7 puntos al derecho, disminución simple, lazada, 8 puntos al derecho, último punto al revés. Vuelta número 28, tejemos con los puntos al revés, y vuelta número 29 se repite. La vuelta número 29 tejemos igual que la 1. Así sale este precioso punto. Muy bien, eso fue todo por hoy. Que tengan un lindo día, suscríbanse a mi canal y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.